Vamos a sacar los solcitos, mija. 7 solcitos. Para que relaje tu cabecita. Eso, qué lindo, mi amor. Salió muy suavito, mija. Ya salió aquí más. Tienes estresado por acá, mi amor. Por eso es para donde sale. También le voy a sacar los solcitos para que se relaje bonito, ¿ya? No le va a doler ni nada, ¿ya? Si se despeina, no importa, luego peina ya. No, de Diosito. Eso, qué lindo. Esto es a veces cuando nos sentimos muy cansadas, estamos en actividad, como todo este día está haciendo solcito. Entonces es bueno sacar, si no estamos con esa trauma en la cabecita ya. No, ya no rindo. Ya, qué lindo. Van tres los solcitos siempre. Nuestros ancestros han dicho que es bueno sacar 7 soles. Ellos así curaban, nada de pastillas ni nada, no. Eso. Revientan suavito, pero bueno, lo importante es que salen ya. Ya, este es lo último. Nada, ya, suavito, reviento ya. Cuando duele la cabecita y está un día de sol, usted siempre ruegue nomás que saquen los soles. Ay, qué lindo. Bueno, la brisa del viento está bonito. Justo estamos terminando la limpia para que el viento lleve todas esas tristezas, todos esos malestares. Ya. Y que todo quede lo positivo en esta naturaleza. No quede. Procederemos a sacarle unos solcitos para finalizar. Lo más relajadito que podemos, suavecito. Voy a sacar unos solcitos ya, tranquila, pero que no le va a doler ya. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Qué bonito.
Y a ver, su cabecita está ya bien relajadita. Todos los solcitos salen. Lindo. Eso. Le voy a sacar los solcitos para que se relaje mejor ya. Le vamos a aflojar el pelito. Vamos aflojando. Ojalá no le jale del pelito ya. Y si jalo, me da un puñete. No, no. Lo más suavito que podamos ya. Esto. Le vamos a aparejar un poquito. Que sienta relajadita ya. Esto es. Qué lindo. Relajadita, mi amor, ya. Eso. Comenzamos por la coronita. Relajadita, no le va a doler nada ya. El anaco de milonga parece un jardín de flores. El anaco de milonga parece un jardín de flores. Remendado con trapitos, trapitos de mil colores. Remendado con trapitos, trapitos de mil colores. Que se venda las haciendas de Tinola. Que se venda las haciendas de Tinola. Ay, mi amor, ¿se siente relajadita? Ya, ya con este completamos 7. Ya, qué lindo. Porque al sacar los solcitos, su mente se va a relajar con mayor razón, porque el sonido de los solcitos, los 7 rayos de los solcitos, cuando cogen nuestra mente, está frustrada, nos cansamos de todo, en sí nos ponemos de mal carácter, a veces todo nos parece mal. Entonces el sentido de los solcitos es para desestresar, para sacar esa migraña que llevamos en nuestra mentecita, la migraña por el sufrimiento. A veces cualquier cosa nos estresa, es parte del estrés la migraña. A veces nos duele mucho la cabecita. A veces sentimos muy inquietas, como que todo nos parece mal. Entonces, para eso es bueno sacar los solcitos. Qué lindo para que sale suyo. A veces cuando se ponen duritos es malo, pero ve, qué lindo. Este positivismo nuestros ancestros lo hacían para que salga el mal de la que tenemos en nuestra cabecita. A veces el vientito que cogimos muy de mañana nos deja a veces un dolor de la cabecita. Entonces para eso es bueno sacar los solcitos. Es, tiene un don de poder y se lo hace con mucha sabiduría porque no todos lo practicamos esto. Esto es la medicina más sana para nosotros, a nuestra migraña, nuestro estrés, nuestros rayos de nuestro hermano el solcito. Qué lindo, ya mi amor, está, qué lindo mi amor, está todo lindo. Le voy a sacar unos solcitos también ya, para que ese dolor de la cabecita salga todo. Nuestros mayores siempre decían para el dolor de la cabeza cuando he escogido los rayos de nuestro hermano el solcito, es bueno sacar los solcitos, entonces le pasa el dolor ya. Le voy a sacar 3, no 7 ya. Ya mi amor.
Es suavito el viento. Ya, aquí vamos por otro. Ya, salió más duro. Esto, mi amor. Eso, qué lindo. Estoy con dolor de la cabecita, le voy a sacar un solcito, ¿ya? Eso le pasa bonito el dolor de la cabecita, le queda livianito, ¿ya? Espero que no le duela mucho. Eso, sí, oye, ¿cómo está? Eso es cuando nosotros estamos expuestos mucho tiempo al sol, y nuestra cabecita coge esos rayos solares, vea cómo nos sale. Es eso, mi amor. Entonces usted va a quedar con el cuerpito bien livianito. Ve qué lindo. Y esto es parte también del masajito. Cuando nuestros mayores así se curaban el dolor de la cabeza. Para ellos no habían antibióticos, nada. Todo era natural. Vamos a sacarle los solcitos a la niña para que nos ayude también para la relajación, para el dolor de la cabeza. Voy cantando, voy soñando, voy cantando. Eso, qué lindo. Eso, qué lindo. Eso, mi amor. Estado tan estresadita usted, mi amor, ¿ya? Bueno, voy a sacar unos solcitos. Muy relajante también. Exacto, muy bien. Eso. Me voy a sacar los solcitos, ¿ya? Ah, mi amor. Esto es. Tranquilita, no le va a doler nada. Eso, qué lindo. Cuando revienta, no duele. Cuando no revienta, ahí le duele. Eso, qué lindo. Ay, qué hermoso. Qué lindo. He estado con mucho dolor de la cabecita.
Por eso son esos solcitos que salen. Como todo este día está haciendo mucho sol. Ay, qué lindo. Y a unita más no nos falta para que sean 7. Y esto lo llevo muy sagrado porque esto nuestros abuelitos hacían. Eso, qué lindo. Y con eso ellos sentían relajadito su cabello. Voy a sacar unos 3 solcitos, ¿ya? Porque nuestro hermano solcito cuando cogen la, nuestra cabecita nos duele. Y eso hay que sacar, ¿ya? Tratamos de coger de la coronita. Ay, qué lindo. Como en signo de crucito se coge para. Ya, qué lindo. Ay, qué maravilla. Voy a sacar unos 3 solcitos ya. Qué lindo. En mi casa aquí en foto. ¿Ya? Qué lindo, mi amor. Le voy a sacar unas cuerditas tranquilas, suavito. ¿Ya? Relajadita, mi amor, relajadita. Esto es. Le voy a sacar los solcitos. Usted ahí quita. No le va a doler, tranquila. Eso, qué lindo. Eso, no, pero como cabeza de cuy. Lindo. Esto, qué lindo. Se ve que para acá suena más. Suena suavito, se ve que se ha desestresado lindo. Le voy a sacar los solcitos ya. Ya. Que salga todo el estrés de su cabecita. Eso, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Está muy estresadita. Cogido mucho sol, mi amor. Por eso a veces esa pesadez de nuestro cuerpito. Le voy a sacar un pequeño solcito para que no le duela la cabecita, ¿ya? No le va a doler, mi amor, tranquila, ¿ya? Eso, qué lindo. Hagamos tal y cual como sos, al menos yo soy origen lo que soy. Entonces los 3 es remedio, ¿ya? 8.
Esto puede hacer usted el momento que da la cabecita. A veces por el sol. Ya, qué lindo. Ya, mi amor. Listo, niña Giselle. Voy a sacar unos dos solcitos, ya. No le va a doler, tranquila, ya. Y si le duele, me da un puñete. Ya, ya, qué lindo, ya ve. Qué lindo, mi amor. Ay, qué linda, ya. Eso le voy a sacar unos dos solcitos también, ya. Pero no le va a doler nada, así que tranquilita, ya. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, mi amor, ¿ya? Le voy a sacar unos solcitos, ¿ya? También es parte del masaje. Usted siente diferente las yemas del dedo con toda la mano. Ay, eso, qué lindo. Siempre nos, al menos yo sigo lo que nuestros mayores nos han enseñado. Tres solcitos en forma de cruz para que se activen todas esas células. A veces que se cansan por el sol, a veces por el frío, nuestro hermano el vientito. A veces nos hacen esto, qué lindo, mi amor, ¿sí ve? Sacarle solcito a la persona, ¿ya? Sí. Ya que pasa todo el dolor de la cabecita. A ver, vamos a sacar el solcito de su cabecita. Sol, solcito, caliéntame un poquito. Eso. Qué lindo. Tres soles.